Mira, te traje unas croquetas. ¿Unas qué? Croquetas de verdura. No la habrá porque sí, no tengo. Sí, morfate una croqueta. Ay, no, guarda la camita, mi vida. Se está haciendo la. Bueno, importa, ¿no? Sí, ponela ahí, total, sí. Está limpio. No, igual están ricas, ¿viste? Cuidado que la cama, bueno, no hay nadie. Vení. Oye, con esta te vas a llevar bárbaro. Sí. Es bárbaro. Vos sabés que la vieja es re pachorra, es mía la vieja. Sí. Viste, re pachorra, no jode, no ladra, nada, ¿eh? Ah, mirá, yo, chula, te voy a decir que. Ya sé, no es... ya sé que estás pensando en sangre, ya sé. Pero. Viste, el muchacho. Viste, no lo puedo reemplazar, sino más todo este de luto, no puedo tener otro animal. Oye, no es reemplazar, viste. Yo sé que a Sangui es irreemplazable, está todo bien. Pero yo te aseguro que con un animal te va a hacer compañía, va a estar bueno, Tucho, de verdad te digo. Sí. Mirá, es divina, re compradora la guacha. ¿Qué tiempo tiene? 1 mes y 10 días. Ah. Mirá, mirá papá Tucho. Tenelo un poquito, mirá cómo te hace. ¿Te parece? Mirá sí, que... mirá. Nunca tuvo una perra. Es divina. Vos sabés que la vieja tuvo 8. Yo todo lo regalé, ¿viste? Porque no puedo tener más, tengo un montón. Pero esta me la quedé porque no sé, ¿viste? Le había algo especial. Quedate quieta, perrita. Y quería que sea para alguien especial. Ah, ¿y me la trajiste a mí? Sí. No te hagas el sota, vos sabés que eso es especial. Ah, oye, te traje la comida. ¿Ves? Le das esto. No, la camita no. Escuchame una cosa. La camita no. La... No, pero hace nada en la cama. No, te lleno un poco de pelo nomás. Óyeme, ¿esto se lo pones en un platito con sí. así nomás? ¿O le podés poner leche o agua? Como quieras. Sí. Y después, viste, para el pi le pones un diario. No le pegue, viste, con la mano. Pegale con un diario despacito, viste, si te hace afuera. Pero se acostumbra enseguida. Pero doña Pula me va a matar con todo ¿qué esto? ¿Qué te va a matar? Ya Tucho va a venir a colparte la puerta para que la dejes tocarla. Sí, es recompradora, de verdad te digo. Sí. Sí, además, oíme una cosa, si no te gusta o no sé, no la querés tener, yo me devuelvo. ¡Quieta! Pero así no. Pórtate bien. Bueno. No la devolvés. Bueno. Ay, por fin, Pani, hace como una hora que lo estoy llamando. ¿Qué pasaba? ¿Estaba roto el teléfono? Estoy esperando que me manden una unidad, mi amor. Estoy contento, parece que Alejito nos dio mucha suerte. Bueno, igual no se confíe tanto. ¿Cómo se porta? Está portando bárbaro, buen pibe, pregunta todo. Eso sí, ¿sabe lo que me pasó? Al margen, ¿eh? Fui a buscar unos discos para seleccionar por el tema del casamiento y encontré roto uno. No me diga, ¿cuál? Alta Tensión, volumen 3. ¡Ay, qué pena! Sí, no importa, igual lo voy a conseguir, ese, pero sabe que para mí es como que me rompen algo ahí dentro del pecho, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Se cayó? No, no, es como si le hubiesen pegado un par de martillazos. Ay, qué pena, Pani. Bueno, hábleme usted, mi vida, porque la estoy escuchando que está un poquito alterada. Sí, estoy alterada porque estuve con mi vieja y mi vieja me altera. Dura la mudanza. No, si no hubo ninguna mudanza, porque quería traer todos los muebles acá. ¿Dónde los voy a meter? ¿En el techo? No sé, no, me brota. ¿Pero qué puede hacer mi vida usted? Ya hizo todo lo que tiene que hacer. Lo único que tiene que hacer es comprender, darse cuenta que es una persona mayor, que como toda persona mayor, se prende, se engancha, se agarran a los objetos, ¿eh? Ella ya va a entender con el tiempo. No, si ya le expliqué. Además, ella entiende perfectamente. No es que no entienda. Lo que pasa es que es terca. Pero está, ya está, Pani. Mire, la verdad, no quiero verla más. Te dice esto ahora, mi vida, porque está alterada. Sí, puede ser que tenga razón. No sé. Tranquila, mi amor, acuérdese del bebito, a ver si le hace mal. Tranquila, cualquier cosa me vuelve a llamar. Le mando un beso enorme y la amo con todo mi corazón. Chao, mi amor, chao. Una cosita. ¿Saben qué? Fíjense ahí por donde están los discos, que anda una rata... que está rompiendo todo. Está bien. ¿Le echan un vistazo? Está bien, quédese tranquilo que yo me fijo ahora. Che, no me sale la de la ¿cómo te fue en el cole? Mal. ¿Por qué mal? ¿Qué pasó? Porque la maestra es re mala, me mira mal. Ay, Loli, no empieces, no inventes. No, no invento y empiezo, es verdad. Nadie me cree. Bueno, ahora vamos a merendar, dale. Bueno, ¿y Tucho? No lo vi a Tucho, no estuve. Con Tucho no quiero verlo a Tucho, no quiero hablar de Tucho. Debe estar mal, ¿no? Pobre. Pobre Tucho, ¿y yo qué? Yo estoy peor que Tucho. Después todo se la buscó, ¿no? ¿Pero qué? ¿Vos decís que él quería que se muera Sanguinetti? ¿Cómo? ¿Qué decís? ¿Loli, qué? Acomodá la toallita ahí. Sí. Bien estiradita. Ya está, sí. Perdóname, es por donde está ayer, ¿no? Usted a veces viene un poquito. No, si yo da me la traigo. Da ahora, da para el fondo. ¿Pero no quiere tomar algo? No, ¿usted quiere tomar algo? No quiere. Yo tampoco quiero, ninguno quiere, anda para el fondo. Querés seguir desembalando y cuidado con los cristales. Gracias. Ahora sí puede sentarse. ¿Cómo lo no?
Dígame, ¿lo mandó ella, no? No, vine solito, estuve pensando y bueno, llegué a la conclusión de que... Mire, Matilde, ustedes se pelearon ya lo suficiente. ¿Le contó ella lo que me hizo? Sí, no, digamos... Sí, ya me imagino, una versión libre de la asunto. Sí, no. Yo no sé la historia que le contó Roxana. Yo le voy a contar lo que pasó. Le voy a contar la verdadera historia. Yo le quise regalar mis muebles a mi hija y ella me los rechazó. ¿Qué le parece? Supongo que usted entenderá algo de ese tema de los muebles. Los muebles usted va a ver cuando vea los muebles, lo que son, lo que es la madera, bueno, en esa época lo que es la terminación. Los muebles de antes no son lo mismo que los muebles de ahora. No, además... Hay una diferencia. Es verdad, y además estos muebles son la única cosa que yo tengo para hacerle un regalo a mi hija. Dígame, ¿está tan mal que yo le quiera hacer un regalo a mi hija? Bueno, la verdad que no sé. No, claro que no sabe. Sospecho que hay muchas cosas que usted no sabe. Panigasi, lo sospecho que hay muchas cosas que usted no sabe porque no creo que una no se la haya contado Roxana. En fin, no dudaría mucho que se le hubiera contado. No sé qué es lo que me quiere decir, no sé de qué está hablando. ¿No? Mire, es una cosa muy importante. Es importante. Le diría que es como un secreto de familia. Yo nunca se lo conté a nadie por esta, pero usted está por casarse con ella. Yo creo que usted tiene todo el derecho a saber. Es un secreto, no lo comente. Estoy enamorado de Pamela y nadie se debe enterar. Es un secreto, no lo divulgue. Que sueño con Pamela y no me atrevo a confesarle mi querer. Ella es amor que vive en sueños y que nunca se hará realidad. Si tuviera el valor de confesarle mi querer, pero como soy muy tímido, seguro no me voy a decidir. Tu amor es un secreto, no lo comenten. Estoy enamorado de Pamela y nadie se debe enterar. Tu amor es un secreto, no lo divulguen.